Nuestro siguiente participante es un amigo a quien en verdad quiero, que ha demostrado un crecimiento espiritual a partir de enero, que estuvo con unas carmelitas descalzas porque andaba muy iracundo, pero ahora ya es poco menos que el hijo favorito del Dalai Lama. ¿Quieren saber de quién se trata? Veámoslo. Este show no puede estar completo sin un toque tropical. Él ha demostrado su talento en reconocidas obras de teatro y musicales, lo suficiente para darnos un gran show en cada una de sus presentaciones. ¡William Valdés! ¡De regreso, mi Willy! ¡De regreso! Yes, yes, yes. Venga la alegría. Él está a piso y tú estarías arriba en la okay. Tarimita. Okay. Me encanta, así, me encanta. ¿Va? Ya me siento Ricky Martin. Ay, ajá. Primer ensayo para los Reyes del Playback en Venga la Alegría. Aquí hay que bailar y a mí me cansa mucho estar bailando y estar cantando. Lo bueno es que no se va a escuchar la voz, pero igual es un reto grande porque hay que traer el show. Vamos a echarle mucha sandunga. A mí lo del baile se me da, pero no al 100%. Van a haber bailes difíciles. También con movimientos difíciles, como se me quedó colgado el trapo que voy a usar en la coreografía. Ah, ¿verdad? Se quedó ahí colgado arriba, pero bueno, pues saltamos, agarramos y seguimos adelante. Van a ver un nuevo William en esta reality. A la torre de un hotel, te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso yo bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor, ese beso de calor. Ella que será, vive la vida loca y te nuestros jueces. A mí me contó por ahí un pajarito que el mismo Ricky Martin le enseñó a hacer el lip sync a William en tiempos pasados. A ver, cuéntame si eso es verdad o mentira. ¿Cómo que qué? Que Ricky te enseñó a hacer el lip sync, él mismo, en persona. Ah, sí, es que...
Fue juez de la banda, un programa que hice en Estados Unidos y muy buena persona, la verdad. Muy buena persona, todos lo queremos mucho. Vamos a las críticas, ¿estás listo? Listo. Capirucho. Muy bien. Se la sopló. Se la sopló Ricky. Pero muy. Aquí hay chisme. Aquí hay chisme, hay que investigar, ¿eh? Hay que investigar. Muy bien. ¿Qué viste? Mi querido William, gran pasión, muy, muy sexy, William. No sé si está mal que yo lo diga, pero te veías delicioso con ese. Que no me lo digas tú, ya es un halago. Con esa mallita te veías espectacular. La cara que pusiste de pasión me gustó mucho. Sin embargo, esa cara no cambió a lo largo de la canción. La canción tiene matices y cuenta diferentes historias, por lo cual se requieren diferentes rostros. Uno más alegre, uno más triste, uno más pasional. Y tú nos diste el mismo rostro todo el tiempo. Fíjate, en eso estoy en todos los detalles. Tuviste todo. En todo, yo estoy con eso. Ahora, algo muy importante en cada performance, y esto va para todos. La presentación tiene que tener una curva narrativa, tiene que ir increchendo, pensar en un cierre. O sea, porque tú sacaste las franelitas de Viene Viene y ya, eso fue todo. Pero tienes que pensar en cómo cerrar la canción para que sea una presentación redonda. Claro que sí. Perfecto, gracias, Cami. Vamos contigo, Samia Guzmán. ¡Ah, yeah! ¡Yeah! Es que estoy fascinada con las anotaciones del maestro Pérez. Sí, no, ilumíname, ilumíname. Señorón. Déjame decirte varios puntos, mi querido William. Es muy difícil cuando entras en un número tan arriba como acabas de entrar tú, ¿qué nos vas a dar después? Porque estuviste extraordinario. ¡Yay! Me encantó, me fascinó. Lo único que sí te tengo que decir, te me fuiste desinflando al final del número. Hay que tener mucho cuidado, porque uno entra con toda la energía y buena gesticulación y todo lo que le estoy pidiendo, y ya lo que viene al final de la canción, dejaste ir tres partes súper importantes. Cuando él avienta un grito y de ahí dice, ¡come on! ¡Son lo más fuerte! Sí. Entonces, cuidar esos pequeños detalles y no dar tanto la espalda. Cuiden eso, porque es de lip-sync. Volteen. Claro. Sí. Eso. Gracias, Fabia. 30 años de experiencia. Mi Curvy, ¿tú qué fue lo que viste en el escenario con William? No, a mí me tenía así que yo dije, apártenmelo para el 14 de febrero, ¿verdad? Mira, me encanta que tienes muchísima energía, William, porque eso es algo muy bueno. Sin embargo, te voy a decir algo. No quiero que te pase que te confíes porque te conozco. Yo sé que tú puedes dar, mira, si tú te quieres llevar este show, tú te lo puedes llevar y lo sabes. Entonces, quiero que entrenes, que metas todo lo que tienes que hacer. Algo que me encantó que hizo William y que va para todos los participantes. ¡Ay, qué seria! Ya me puse mal. Ya me puse mal. Estamos en nuestro papel. Sí, cuando él se volteaba, él seguía cantando. Me encantó eso, William, porque quiere decir que realmente, uno, te la sabes, y dos, mantuviste el personaje todo el tiempo. Felicidades y me encanta tu cuerpo. ¡Eso, William! Vamos a ver cuántas coronas te llevas el día de hoy, que es muy importante el arranque de este reality. ¡Capi! Mi querido William, para mí son tres coronas. Tres bien. Coronas. Muy bien, Curvy, eres tan exigente. Para mí, con esa energía, estás coronado por cuatro, bebé. Eso, muy bien. Cuatro coronas el primer día, nada mal. Samia. Estuviste a nada. La soltaste. Cuatro coronas. Muy bien, muy buenas calificaciones, Willy. Muchas felicidades. Sí, te veías muy sabroso con los jueces. ¿Cómo te sientes? Todo bien. Me chiveo. ¿Todo bien? 11 coronas en total, William Valdés, arrancando. Gracias. Este día con los reyes del playback. Sigan comentando con nosotros. Ahí está el hashtag.